tengo frío, noche amanecer. Los caminantes. Siempre creí que esta palabra estaba relacionada únicamente con extranjeros, pero también hay de los nuestros, peruanos. En el éxodo de miles y miles de personas había una señora que llevaba consigo un niño. Este niño tenía problemas intestinales. El grupo con el que viajaba la señora los apoyaba para llevar al niño turnándose de un tramo a otro, para poder avanzar al ritmo de los pasos de las personas grandes. En el interín del viaje, el niño no pudo más y dejó la vida en los brazos de su madre. La señora lo único que pudo escuchar en ese momento fue palabras de consuelo y miradas. Pero muy adentro, la señora, lo único que quedó de ella fue un corazón totalmente destrozado. ¿Por qué te estaba hablando sobre este niño que lamentablemente dejó la vida en los brazos de su madre en este éxodo que se está viviendo acá en nuestro país? Me hizo recordar cuando después de que la mujer que tenía el flujo de buen tiempo atrás, después de que Dios, Jesús, hizo este milagro con ella, hubo un hombre importante que su hija había fallecido. Te animo a una cosa, no me creas. Vamos a ver qué cosa dice en el mismo libro. En el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 35 en adelante dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y a la madre y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Hizo un milagro después de que creyera el Padre. Y es lo que Jesús pide de ti. Mira, el ser humano es condenado al infierno por razón de su pecado. El hombre camina a diario condenado por razón de su pecado. El instinto que el ser humano tiene ante la muerte es temor, porque la conciencia de pronto se activa. Nadie es merecedor de la presencia de Dios, pero el consuelo es creerse esa mentira. Va a ver mis buenas obras y de hecho que sí me va a llevar al cielo. Y sin embargo, no es así. La persona sin Cristo está condenado, está muerto, está separado de la presencia de Dios eternamente y para siempre. Y es que ese es el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere hacer en la vida de cada una de las personas que aún sigue condenados. Hay quienes hemos decidido creer en Cristo Jesús. Simplemente creer de que Él, su sacrificio que hizo en la cruz, es suficiente para alcanzar vida eterna. Tú no eres una mala persona según tu concepto. Tú mereces el cielo según tu forma de ver las cosas. Pero lamentablemente es un engaño. El hombre es condenado por su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús puede darte vida eterna. Mira lo que hizo con la niña. Resucitó a la niña. Porque Jesús quiso que eso sucediera. A Jesús no se le va, a Dios, a Jesús no se le va a hacer imposible resucitar al niño. No se le va a hacer imposible resucitar a esas personas que han muerto en un lugar como esos penales. La necesidad lo ve en lo espiritual. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder de la persona sin Cristo después de esa muerte? ¿Dónde es que va a pasar su eternidad? Dios da la oportunidad de que el hombre pueda pasar la eternidad frente de él, con él, disfrutar de la misma mesa, solo si la persona cree.
La Biblia dice que Jesús vendrá por su iglesia. Los cuerpos que están durmiendo en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos vamos a ir con el cuerpo purificado a la presencia de Cristo Jesús. Y con Él iremos al cielo. Pero ¿qué hay de ti si es que no tienes a Cristo Jesús? Entonces necesitas ese milagro. ¿Sí? Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Sí? Sígueme. Segundo de secundaria. Vamos a seguir trabajando con la acuarela. En este caso vamos a hacer un cactus. ¿Sí? A mí me ha gustado cómo ha salido. Ten libertad de hacer el cactus. Es normal que si no te sale la primera, lo puedes hacer la segunda. Es normal, es todo un proceso. No es un trabajo de noche a la mañana, no. Es un proceso que vas a ir adquiriéndolo poco a poco, día tras día, ¿sí? Nada, vamos a hacer este cactus. Te recomiendo a que prestes atención a la forma como lo estoy haciendo. Si bien es cierto, lo estoy haciendo a cámara muy rápida, pero es muy entendible lo que estoy haciendo. Le echo mucha agua, le echo poca agua, qué sé yo. Ahí tú vas a estar viendo cómo es que estoy haciendo el proceso. Pero por favor, al final, cuando terminemos de hacer el cactus, usa un lapicero o un lápiz para delinearlo, ¿sí? Y obviamente está clarísimo que las espinas lo vas a hacer con el lapicero o el lápiz que vayas a usar para delinearlo, ¿sí? Vamos, segundo. Están haciendo bien hasta ahora.
Chicos, eso es todo. Pásala bien. Pásala genial.